La lleva Pablo Ruiz. Pablo Ruiz jugando para Moja, la bajaba de primera, buscando a Manolo Lanzarote. Vuelve a recuperar el recreativo. Es Imanowski con Chuli, cambia el ritmo. Chuli, la caída de Chuli. Vamos a ver qué señala el colegiado. Vamos a ver qué señala el colegiado. Porque se ha echado la mano al bolsillo. Creemos que la falta es fuera del área, pero lo que sí que hay es roja directa para Samuel. Roja directa para Samuel de los Reyes. Se queda en inferioridad numérica el centro de Sport Sabadell. Por ese derribo sobre Chuli va a tener que coger el camino de los vestuarios el lateral zurdo del centro de Sport Sabadell. Veremos ahí. Pues a mí me parece que el derribo acaba siendo dentro incluso, ¿eh? A mí me parece que le acaba derribando en el interior del área. La roja parece que no admite demasiada discusión. No mide bien en la entrada el lateral del Sabadell. Está inteligente Chuli. Pero lo que parece es que el colegiado lo que ha indicado es que la falta debe ser fuera. En todo caso, era bastante complicado poder dirimir, incluso en la repetición, si el contacto se produce dentro o fuera. El colegiado Arcedino Monestillo finalmente ha optado por indicar falta al borde del área, que de todas maneras es muy, muy peligrosa. Y este tipo de situaciones pueden decantar evidentemente un partido. Veremos cómo es capaz de rehacerse el cuadro de Luis Carreras, si realiza algún cambio para ajustar la defensa o si simplemente coloca Moja en la posición de lateral, una posición que no le es para nada desconocida. Se queda junto al esférico Jonathan Valle. La barrera de cuatro hombres en el centro de Sport Sabadell. Le pega Jonathan Valle. Buscó el palo del portero. Buena la reacción de Naucet. Sigue el balón en el interior del área. Ahora le saca el conjunto catalán. Es Moja el que protege al suelo Fernando Vega. Será servicio lateral para el centro de Sport Sabadell. Ahí veíamos a Naucet como aplaudía a la grada de esta nueva Creu Alta, agradeciéndole los ánimos, pero qué gran oportunidad ha tenido el recreo.